hablar de Pepe, es maestro en el Lozoya. Bueno, para nosotros, como Partido Verde Ecologista de México, sin duda, respaldamos y estamos a favor de la propuesta que ha presentado nuestro presidente Enrique Peña Nieto, en la que consideramos que es una propuesta moderna, incluyente y de transformación para todos los sectores. Para nosotros, como partido, hay tres ejes fundamentales que gran parte lo ha explicado, maestro, en el tema de lo que tiene que ver con la reorganización sectorial, la reorganización fiscal y financiera, y un tema muy importante, la promoción, difusión y realmente ejecución de las energías renovables, de las energías verdes para el aprovechamiento de los recursos naturales, que ese será un tema de nuestra segunda intervención. Vemos dos grandes características importantes en lo que tiene que ver con la reforma para poder construir mi pregunta adecuadamente, maestro, si me lo permite. La primera, bueno, pues sin duda estamos de acuerdo en que se necesita el poder contar con la experiencia, tecnología, riesgo y lo que tenga que ver con los casos específicos en el tema de inversión extranjera y nacional en diferentes actores. Ahí quiero hacer una pausa porque nosotros no conocemos un solo ramo de la cadena productiva de Pemex en la cual no participe la iniciativa privada. Así que esto de venir con el discurso, me parece que ya, con falta de argumentación de que se está privatizando por parte de este proyecto de reforma, bueno, pues me parece que falta mucho que respaldar ante este tipo de declaraciones. El otro tema, bueno, pues garantizar el que podamos tener no solamente energía más barata, el que podamos realmente contar con mejores servicios, con mayor infraestructura, y sobre todo lo que tiene que ver con almacenamiento, distribución, todo lo que el usuario final es el que está necesitando y es el que nos pregunta en los diferentes foros en donde nosotros hemos tenido la oportunidad de participar, realmente cuál va a ser este beneficio. Bueno, pues nosotros sabemos que con esta mejora de beneficio no solamente será en precios más competitivos, seguramente tendrá que llevar un proceso a mediano plazo, sino mayor infraestructura, mayor seguridad en lo que tiene que ver con todo el servicio. A nosotros nos queda claro que el Pemex y el CFE se privatizan, sigue siendo 100% pública, así que la rectoría del Estado sigue teniendo todo lo que tiene que ver con el petróleo y con el gas. En el tema que nos gustaría saber en este bloque, maestro, si me permite, es que en los últimos años se ha venido generando una situación muy complicada que para nosotros llegó a ser prácticamente de seguridad nacional, y me refiero a todo lo que se detonó en el robo de combustibles. Se detectaron simplemente el año pasado, según los datos oficiales del petróleo mexicano, poco más de 1,000 tonas de combustibles en lo que tiene que ver con el petróleo. Esto sin duda, bueno, pues genera un riesgo, no solamente en el sector económico, que la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, mencionaba que el 1.3 en producto bruto de su país hoy se maneja la delincuencia organizada. Mi pregunta concreta en este bloque sería: ¿cuáles son las acciones que ya se están, o que se están tomando en sincronía con la propia Secretaría de Energía y lo que tiene que ver con el proyecto para poder combatir lo que tiene que ver con la delincuencia organizada en el tema de hidrocarburos? Y también mencionaba, maestro, una pregunta que me contestó antes de tiempo: ¿cuáles eran la inversión de mayor rentabilidad en lo que tiene que ver con exploración, en lo que tiene que ver con producción y proceso industrial o refinación? Mencionabas que el 80% se destina a lo que es exploración y producción, el resto a refinación y una parte a logística y distribución. Bueno, entonces, con esta información me gustaría saber y conocer cuáles son las inversiones que se están llevando hoy en día en estos grandes tres rubros de Pemex y cuál va a ser la política que va a generar o que se está proponiendo por parte de Petróleos Mexicanos para que en estas grandes inversiones puedan estar limitadas y no podamos o no caigamos en lo que ha sucedido en los años anteriores, en que, bueno, pues gran parte de estos proyectos se ven afectados no solamente en el tema financiero, sino en la propia seguridad social de las regiones en donde se destinan.
mirar estas inversiones y cuáles serán los resultados que tiene. No solamente hablando de porcentajes, sino específicamente conocerlas, que me parece que es algo que merecemos saber todos los mexicanos.